Bienvenidos a una nueva edición de Security One TV. En esta oportunidad estamos con nuestros compañeros de Polaris. Acá vamos a presentar a nuestro amigo Gastón. Nos va a traer una interesante presentación sobre la línea de UPS entre interactivas, doble conversión. Vamos a conversar sobre diferentes características de los equipos. Y esto va a estar muy bueno. Gracias por estar acá. Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Específicamente ahora vamos a hablar sobre el accesorio de la tarjeta de comunicación SNMP. Es un accesorio que se puede instalar en cualquier UPS, que sea online. En interactivas, lamentablemente, no se puede utilizar. La tarjeta de comunicación SNMP es una interfase entre la UPS y la red. Lo que nos permite a nosotros es entrar en la UPS y poder monitorear todo lo que pasa con la UPS, y también nos da la opción de tener determinadas funciones que pueden ser un testeo, que puede ser una programación para que realice la UPS. Excelente. Y contanos algo, Gastón. ¿Existe la posibilidad de que el usuario pueda ver el estado en que se encuentran sus baterías? ¿Existiría la posibilidad de que el usuario pueda apagar alguno de los equipos que esté en la red? ¿Qué perfiles tiene esta utility, este software para el monitoreo de la intervención del equipo, el funcionamiento? Mira, el software es el Netility para Windows, se descarga gratuitamente y lo instalás en tu PC, en la que vas a entrar a la red para monitorear la UPS. Esto a nosotros nos permite ver el estado de las baterías, cuántas baterías tiene la UPS, cómo está funcionando el cargador. Nos permite ver absolutamente todo. Incluso podés tener usuarios, los cuales vos podés permitir, suponete, creás usuarios y podés permitir que pueda ver y escribir, y de acuerdo a la cantidad de usuarios que vos quieras, podés permitirles a uno escribir y ver, y a otros podés permitirle solo ver y no poder hacer cambios en el equipo. Excelente. Y desde cualquier usuario puede entrar y apagar algún equipo. Ahí está el tema. Vos podés configurar esos usuarios que querés que entren con permisos, pero si vos no tenés problemas de usuarios, cualquiera que pueda acceder a la red con el Netility puede entrar a la UPS y ver la información que necesite. ¿Cómo realizarías las funciones? Mira, hay un menú que seguramente lo vamos a ver en pantalla ahora, en el cual vos tenés funciones que te va a permitir este software para realizar sobre la UPS. Te nombro uno, por ejemplo, un test de batería, ¿no? Va a sonar la alarma como si la batería estuviera baja. Entonces el equipo va a empezar a hacer va a emitir un sonido, que ese va a ser la prueba de la alarma de batería baja, por ejemplo. Podés realizar una programación en la cual la UPS entre en modo de stand-by, podés apagar el equipo. Podés hacer diferentes testeos también que están ahí, que se van a ver seguramente en pantalla. Podés realizarlos tranquilamente desde donde estés. Muy bien, muy bien. Hay una consulta muy popular, ¿viste?, en el grupo, que habla de cómo podemos saber la carga de un equipo a proteger. Perfecto. Mirá, todos los equipos que se conectan atrás, en alguna parte, en alguna etiqueta, vas a ver que figura el consumo. Eso es lo que a nosotros nos va a permitir saber cuál es el consumo que realiza ese equipo. Entonces, suponete que yo tengo una PC de escritorio que consume 300 watts, ¿no? Atrás dice, va a decir 300 watts. Bueno, yo ya sé que tengo un consumo de 300 watts. Si a eso le adiciono un monitor que también consume otros 300 watts, yo ya sé que tengo 600 watts de consumo que tengo que cubrir. Entonces, voy a pensar en una UPS por ahí de 2 KVA o de 1 KVA, de acuerdo a si necesito más o menos autonomía, mínimamente voy a necesitar un KVA online, por ejemplo, ¿no? Para cubrir esos 600 watts. Excelente, excelente. Ventajas y desventajas de la línea Tower contra la línea RT. Bueno, obviamente hay una diferenciación morfológica. Nosotros tenemos un equipo que es Tower, que obviamente va a torre, y después tenemos otro equipo, como vos bien nombraste, que es Rack Tower. O sea que uno nos da la posibilidad de ponerlo solamente en opción Tower y el otro en un Rack, por ejemplo. Si nosotros tenemos un espacio reducido, obviamente va a ser mejor contar con un equipo rackeable. Hace poco en un webinar vimos unos ejemplos de equipos rackeados en móviles de laboratorios, por ejemplo, de 3 KVA. Eso hace que el equipo pueda estar tanto rackeado en un rack como tower. En cambio, en el tower solamente tenemos la opción de ponerlo en una sola posición, ¿no? Bien. Esa es la gran diferencia entre los dos equipos. Les recuerdo que las consultas no las pueden dejar en el chat. Estaremos respondiendo a la brevedad posible todas las dudas que nos estén presentando mediante el chat, única y exclusivamente mediante el chat. Y bueno, para continuar, Gastón, contanos sobre este modelo UPS que nos trajiste acá en exhibición. Contanos un poco sobre él. Acá lo que podemos ver es un equipo de 2 KVA. Es un equipo online doble conversión. Lo que te quería mostrar específicamente, que es de lo que estábamos hablando y de lo que se va a ver, es que acá tenemos la tarjeta de comunicación. Esta tarjeta es la que nos permite hacer toda la gestión con el equipo. Es una tarjeta que utiliza el protocolo SNMP. Simplemente tiene 2 tornillos. Esto se puede conectar directamente. Y obviamente, bueno, tiene la entrada de RJ45 para que nosotros la conectemos a la red. Y las placas las venderían aparte, se venden aparte. Es un accesorio, okay. Exactamente, que permite... ¿Y va una placa para cada equipo o todas son compatibles con la línea? No todas son compatibles. En este caso, esta placa utiliza de 1 a 3 KVA, es compatible con esa línea. Y después hay otra para 6 y 10, ¿no? RT o TX, de acuerdo al modelo que sea, pero tenemos amplio stock, no hay problema, o sea, no tenemos problema con... Excelente, excelente. ¿Queda algo que quieras destacar entre la línea doble conversión, la línea interactiva, diferencias? Una breve reseña, igual ya hablamos en algún momento de todo esto, pero nosotros tenemos 9 eventos, que son los eventos que seguramente los van a ver en pantalla ahora. Son los eventos con los cuales estamos combatiendo, digamos, de alguna manera, con la UPS. Estos eventos son 9 y de los 9, 5 solamente los vamos a cubrir con lo que es offline o equipos interactivos, y toda la cantidad de los eventos, de los 9 eventos, la vamos a cubrir solo con los equipos online doble conversión. O sea que esa sería una gran diferencia entre, por ejemplo, la línea Xion, que son equipos interactivos, y la línea de TX, que ya ahí arrancan con equipos online, ¿no? Bueno, Gastón, excelente presentación el día de hoy. Muchísimas gracias por tu gran apoyo. Nada, esperemos esto sea un boom, esto de este nuevo circuito PLC que nos permite el monitoreo del UPS internamente. Y excelente presentación, muy agradecido. Gracias a ustedes y bueno, para lo que nos necesiten, estamos acá y gracias.